Muy buenas tardes, vamos con información del pronóstico del tiempo para los próximos 5 días. Preste muchísima atención porque se vienen condiciones de lluvia. Para este jueves esperamos iniciar la jornada con 18 grados centígrados, que será el valor mínimo, máxima que alcanza los 29, probabilidad de chubascos o incluso algunas tormentas aisladas en un 50%. Este se estaría registrando de manera vespertina, ya lo estaremos actualizando, por supuesto, el día de mañana en base a esta información. Para el viernes se intensifica esa probabilidad de lluvia, aunque parezca que es menor por el 40%, el cielo va a ser mayormente nublado y esto genera tormentas muchísimo más fuertes. Mínima de 18 con máxima de 30 para el próximo sábado y domingo. Ya tenemos el pronóstico para el fin de semana, mínimas temperaturas de 17, máxima de 29, 50% en la probabilidad de chubascos o tormentas aisladas. Y esto también se extiende para el lunes, donde esperamos una temperatura mínima de 17, máxima que se posiciona por los 27 grados centígrados. Esta probabilidad de chubascos o tormentas en un 50%, con un cielo mayormente nublado. Así las condiciones para los próximos 5 días. Ya sabe que es muy importante estar actualizado, así que lo vemos cada día en los espacios del noticiero de mediodía, por supuesto aquí en RCG. Territorio de Coahuila, así que preste muchísima atención. Las temperaturas máximas que siguen prevaleciendo calurosas para Acuña, Piedras Negras, estamos hablando que se registran 38, 39 grados centígrados. Para Sabinas, Nueva Rosita, cielo soleado y la temperatura máxima en los 37 grados centígrados. Musquis, también un cielo soleado, 36 como valor máximo. Y para Monclova, parcialmente soleado, pero una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Recuerde que estas son las que se alcanzan por la tarde, ya se comenzaron a registrar a partir del mediodía. Y por la noche esperamos temperaturas que también prevalecen calurosas. Estamos hablando que el termómetro estará oscilando entre los 30 y 32 grados centígrados para Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Nueva Rosita, Musquis y Monclova con cielo despejado. Ahora vemos las condiciones también para Cuatro Ciénegas, también prevalece un cielo soleado, 34 grados centígrados como valor máximo. Torreón también soleado, 35 es lo que estará alcanzando como valor máximo el día de hoy. Para Parras parcialmente soleado, 29 grados centígrados el valor máximo. General Cepeda y Ramos Arizpe también una temperatura de 29, pero con General Cepeda vamos a observar un cielo parcialmente soleado y para Ramos Arizpe parcialmente nublado. Para Arteaga también prevalece este cielo parcialmente nublado, máxima de 27, pero ojo para Arteaga porque hay un porcentaje en probabilidad de chubascos o incluso tormentas aisladas en un 30%. Y bueno, esto sería solamente de manera vespertina. Por la noche observamos condiciones de 29 grados centígrados para Cuatro Ciénegas y Torreón, cielos despejados, y para Parras, General Cepeda y Ramos Arizpe, la temperatura mínima estará oscilando entre los 22, 23 grados centígrados, para Arteaga 21, y esperamos algunas nubes todavía para la noche para el territorio de Arteaga. Así que la información y el pronóstico del tiempo, nos vemos el día de mañana, recuerde estar bien actualizado con toda la información y por supuesto, seguir aquí en el noticiero de mediodía.